En este vídeo vamos a ver cuáles son cuál es la pantalla de inicio que aparece cuando encendemos el monitor. Por otra parte, vamos a ver un poco en la barra lateral las opciones que tenemos y, por último, lo que veremos será cómo elegir, como en cualquier televisor, el canal que queremos ver en nuestro monitor. Bien, empezamos encendiendo el monitor. Y veis que esta es la pantalla de inicio, ¿vale? En esta pantalla de inicio tenemos diferentes iconos. Algunos de los programas que aparecen en estos iconos los iremos viendo durante los tutoriales que vamos a ir creando, y otros no los veremos porque nos parece que no tienen la importancia necesaria. Estos dos primeros sí que los iremos viendo. El navegador es simplemente un navegador web que funciona con la aplicación de Android, y los demás son un icono para abrir documentos de Office o un icono para abrir diferentes carpetas que podamos tener guardadas en nuestro monitor. Bien, este sería esta interfaz que se abre cuando arrancamos el monitor. Si queremos elegir el canal el que nosotros queremos utilizar, podríamos hacerlo de dos maneras. Una sería arrastrando con el dedo en esta zona lateral, que puede ser bien en una o en otra. Haríamos lo mismo, arrastramos y nos aparecen las diferentes opciones que podemos utilizar desde esta barra lateral. Esto también lo podríamos hacer, a ver si desaparece, si clicamos presionamos este interruptor que aparece en la zona frontal. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos aquí las diferentes opciones, que también las iremos viendo, podemos elegir el canal. Ha desaparecido, clico otra vez. Podemos elegir el canal clicando, presionando este botón de la zona superior. De esta forma elegiríamos el canal que nosotros queremos que se vea en el monitor. En este caso, nosotros tenemos enchufado un ordenador, tenemos conectado un ordenador al monitor. Si elijo el canal adecuado, que sé que es el HDMI 3, veré la pantalla del ordenador en el monitor. Bien, pues esto es todo lo que queríamos ver en este vídeo.